Es un gusto para nosotros saludarlos, especialmente en este día muy importante para todas las mujeres, porque hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y precisamente por eso hoy tenemos acá una invitada especial. Ella nos visita desde San Pedro, Zacatepeques. Es un gusto tenerte acá presente, Sonia. Mi nombre es Sonia Beatriz, yo vengo de San Pedro, Zacatepeques, Guatemala, cuna de la industria textil y de la maquila. Es un gusto para mí poder estar compartiendo en su bello pueblo. Venimos en este día a celebrar el Día Internacional de la Mujer y pues más que nada venir a decirles a todas ustedes, a todas las mujeres bellas de Patzún, que esforcémonos, que dediquémonos y que gocemos, que amemos el privilegio de ser mujer. Y pues quiero saludar a todas las personas que nos están viendo acá en Guatemala y allá en otros diferentes países, como las personas que están en Estados Unidos, y pues a todas las mujeres les deseo un feliz Día Internacional de la Mujer. Recordemos que no tenemos que celebrar a la mujer solo un día, sino que todos los días de nuestra vida tenemos que aprender a valorar nuestro género, ¿verdad? Y aprender a valorar y a darnos esos espacios que tenemos como mujeres. Yo creo que es muy importante también que tomemos en cuenta el papel que tenemos las representativas, prácticamente, no solo como representativas del municipio, sino como lideresas también de las mujeres, porque vamos también ahí sí alzando nuestra voz pues en nombre de ellas. Realmente ser mujer es un gran orgullo, como lo comentaba acá la compañera Sonia. Pues tal vez un último mensaje también para toda la población, especialmente la población de Patzún, un mensaje que tú nos puedas transmitir en estos momentos, Sonia. Pues más que todo, recordando, ¿verdad?, nuestra cultura milenaria como mujeres. He dicho muchas veces que como representativa nos han nombrado como mujeres o portadoras de belleza, pero más que belleza, considero que somos representantes de una cultura. Entonces, como mujeres somos muchas cosas, somos mujeres fuertes, mujeres con conocimiento, somos mujeres trabajadoras, luchadoras, que buscan un futuro mejor. Entonces les deseo a todas las mujeres el día de hoy que se esfuercen, que valoren, que se superen, demuestren que la mujer también tiene una capacidad intelectual y que tiene mucho que dar a nuestra Guatemala. Y pues el mensaje que yo hoy les traigo es: aprendamos, defendamos nuestra equidad de género, que nosotras también podemos, valorémonos y querámonos mucho, porque todo eso nosotros lo merecemos y mucho más.